Entonces, la idea fundamental del proyecto es tratar de entender qué pasa cuando el último glaciar de Venezuela se retira y cómo la vida coloniza esas zonas altas de la Sierra Nevada de Mérida, que realmente prácticamente no han sido estudiadas, ¿no? Cherry, llegamos. ¡Cherry, mira! Estamos aquí. Llegamos al glaciar. ¡Qué bello! Ahora sí tenemos trabajo full. El glaciar va a desaparecer y nosotros tenemos que estar ahí cuando desaparezca. Los páramos se están calentando, el cambio climático es real y hay que documentarlo y hay que estar allí. Sí, estos son Racomitrium crispipilum, todos tiene estos. Varias especies de gramínea, mira, ese es otro. Esas son las oscilaciones de temperatura cada día, cada noche, cada día, cada noche. Entonces, o sea, un poco ser testigos de unos cambios que están ocurriendo en las zonas más altas del país y que si no los documentamos, pues nadie ni siquiera va a saber que muchas de esas especies que son únicas del planeta, pueden estar por desaparecer sin que nadie se entere. No se puede esperar a que las condiciones en el país mejoren para de nuevo hacer el estudio. Hay que hacerlo ahora, hay que continuar. La Facultad de Ciencias es como el fantasma de lo que era. Cualquier día que uno va para la facultad se consigue con un escenario donde posiblemente no hay luz, no hay gas para los laboratorios. Y ayer estaba en salida de campo, estábamos en un páramo cerca de un humedal y se me estaban entrando mucho el agua a los pies. Entonces terminé con los pies un poquito mojados y como mañana tenemos salida de campo de nuevo, entonces estoy impermeabilizando las botas. Lo que es la franja 98-2009.
Entonces, aquí. Allí. Sí, en esa línea ahí. Tú en ciencia no puedes esperar y abandonar tus investigaciones y decir, bueno, lo suspendo y empiezo dentro de 10 años de nuevo. Voy a no hacer esto ahora y después continúo. Tienes que tener una continuidad. Las temperaturas están calentando, la vegetación está colonizando lento, entonces se está dando una carrera entre el calentamiento global y la capacidad de la vegetación de colonizar esas zonas altas. Entonces realmente las zonas altas de la cordillera de Mérida tienen que ser prioridad número uno en cuanto a la conservación, ¿no?